true love from me. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. Ya estamos de vuelta en el VIP Room Radio. Nuevamente esta lluvia de música de tres en línea porque duran muy poquito. Y escuchamos, por supuesto, algo de Dion, de Runaway Sue. Después escuchamos la canción que les había comentado, que fue la que inició todo, esta canción de Rock Around the Clock. Es muy, muy raro lo que sucedió con esta canción en particular, de Bill Haley, que ni siquiera era el sencillo, así el bueno, ¿no? Es una película que se llama Blackbird Jungle, que está protagonizada por Glenn Ford, y Rock Around the Clock era el lado B de este de Bill Haley and the Comets, que se convirtieron como el icono del rock and roll en ese momento, solamente por una película que los jóvenes ya iban a ver la película al cine únicamente por escuchar la canción, y cuando sonaba la canción se ponían a bailar ahí. Fue tal el éxito que se empezó a hacer el boom. Por supuesto, como les dije, no era tan fácil para los artistas de color para lucir en ningún lado, porque ni en las televisoras, ni en las radiodifusoras, ni en las caravanas, porque eso era cierto. Antes no era como ahorita la gran producción, o no había auditorios muy grandes para presentar a tantos. Eran caravanas que se armaban, que se iban hasta 15 artistas en dos camiones, viajaban por infinidad de ciudades. La gente que ha tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos y conoce qué es viajar por las carreteras, están muy bien sus carreteras, pero son larguísimas. Las distancias en Estados Unidos son larguísimas. Entonces, viajar en autobús con otras personas, eso surgía la camaradería de todos los grupos. Es bien sabido este pique que podía decirse que había entre Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, porque eran conceptos totalmente distintos. Elvis Presley era, o lo veía a los demás como un niño bonito, entonces no siempre había como un buen trato de los demás hacia Elvis por esta envidia, ¿no? También le están pidiendo algo de The Champs. Y Polanca también. Sí, Polanca anda por ahí, baladista de la época. Por supuesto, podemos poner algo de Polanca. Pero la primer banda que sonó, el primer cuarteto vocal que destacó y que llenó escenarios, que vendió muchísimos discos y que de alguna forma le abrió la puerta para todos los demás, que ya era algo aceptado hacia el norte de Estados Unidos que se escuchara, fue este grupo en particular, que la canción que vamos a escuchar pues fue el sencillo que todo mundo conoce de esta banda. Ya escuchamos ayer algo de ellos, pero en esta ocasión era justo mencionarlos, porque fue hasta el año de 1956 con este tema que destacaron y se pusieron en todos los charts de Estados Unidos. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love, for only you. Oh,
When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make all this change in me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all
Ahora sí, ya estamos de vuelta aquí en el VIP Room Radio. Y escuchamos tres obras maestras. Primero, Only You de los Platters. Estos primeros temas que se empezaron en 1956 a escuchar a los Platters, no solamente de Only You, sino también de Great Pretender. Después escuchamos a Benny King, Stand By Me, un tema emblemático, no solamente de la época, sino por la canción que en los años 80 fue el tema principal de la canción, de la película del mismo nombre de Benny King, que se llamaba Cuenta Conmigo, aquí en México le pusieron hacia la película. Y yo creo que en ese momento esa canción todo el mundo la empezó a retomar. Por supuesto, pues es una canción demasiado retro. Casualmente, digamos, en un dato curioso acerca de la canción de Cuenta